Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio. Acá tu panita Pinceladas. ¿Cómo la estás pasando? Espero que excelente, mi gente. Hoy tenemos Test Server Noticias acerca de lo nuevo. Y no se te olvide darle like si te gusta esta clase de contenido. Déjame tu opinión de esto. ¿A qué se parece? Míralo así sin ver más nada. ¿A qué se parece el diseño? Yo creo que se parece como un Raven con un Carnage. No sé ustedes, pero tiene como cierto parecido a un Raiden. Y atrás tiene como un motor, no sé. Se me asemeja también como a Carnage, ¿sí? Carnage, un Nether, quizás tenga muy buena velocidad o una habilidad que le dé velocidad, no lo sé. Ahora, fíjate, ¿qué sucede? Esto está en el test server, pero todo lo demás está... no disponible. Lo que podemos ver acá en este apartado es que la habilidad va a durar 8 segundos, supuestamente. Lo segundo que podemos ver es la cantidad de vida. 185k lo vuelve muy difícil de aniquilar. Casi siempre estos robots que son estilo Lynx son un poco fáciles de aniquilar, pero ya sabemos que el juego no va a sacar algo fácil, y la velocidad de 49 kilómetros me hace pensar que esto va a ser un atacante, sí, porque sí, va a tener muy buena vida, va a tener capacidad de hacer daño y muy buena velocidad. Ahora, no me dice de qué va la habilidad, pero por allí están diciendo que acá en el medio, donde se ve un espacio muy extraño, va a sacar algo. Quizás un arma incorporada o algún tipo de escudo que lo vuelva súper chetado. No sé si sea cierto esta parte. Y también escuché que es el hijo perdido de este titán, un titán que se ve súper balanceado. ¿Qué vendrá después, gente? Ya tenemos titanes con 5 armas, tenemos robot con 6 armas. ¿Qué va a venir la próxima vez? Un titán con 8 armas y 2 escudos físicos, escudo AX, yo no sé que le prepara el futuro a este juego. Hay gente que me dice, Pinceladas, ¿por qué criticas al juego o por qué te quejas? Yo de verdad que pues simplemente lo que hago es reflejar lo que muchísima gente también piensa, ¿sí? Y de verdad que bueno, este robot no se ve chetado, pero este titán se ve un poco mal balanceado, ¿sí? ¿Qué más es interesante acerca de este robot? Si en verdad tiene que ver con este, quizás tenga alguna habilidad de dash y ese motor que se ve atrás mínimo quizás le dé un impulso y tengamos el reemplazo del Lynx y del Nether, los dos al mismo tiempo. Eso es una posibilidad, ojo, nada que ver con lo oficial, hay que esperar para probarlo, obviamente. Ahora, no tan solo esto, hay que ver el dron que van a sacar, porque el dron nos hace ver también cuál va a ser el futuro del robot. ¿Se va a volver chetado sí o no? Vamos a analizarlo porque aquí está. Este dron se llama Pascal y joder, tiene habilidades sumamente importantes que vamos a volver a caer, escucha bien, vamos a volver a caer en los drones súper mal balanceados. Esto está en test server, esto puede cambiar, pero ya tengo mala espina, ¿sí? Ahora, la primera habilidad, ojalá que esta habilidad sea la que está por defecto a nivel 1. Vamos a poder recuperar 21% de durabilidad y 13% de daño gris, joder, es bastante. Ahora, no sé cómo va a funcionar esto, pero fíjate que esto suena que va a estar chetado. Ojo, esto suena que va a estar chetado. Quizás sea perdiendo vida, quizás sea activando el módulo activo, no sé. Pero esto ya me suena a que está chetado. Sí, daño gris y 21% de vida es bastante. Ojo. La segunda habilidad que me ha dejado impresionado es esta, porque me va a dar 100 puntos de defensa, pero aquí dice que el efecto permanece activo cierto tiempo. Quizás tú eres nuevo, pero el juego había balanceado antes a los drones porque daba muchos puntos de defensa, daba escudos, etc. Los drones antes daban 160 puntos de defensa, ¿sí? Cuando tú tenías todo al máximo, los microchips, en ese entonces le colocabas microchips y si lo tenías al máximo te daba 160 puntos de defensa un drone Nebula. Ahora, yo me pregunto por qué el juego hizo todo ese balance, cambió la moneda y no sé qué, y hoy está sacando un dron que te va a dar 100 puntos de defensa. ¿Ah? 100 puntos de defensa es bastante, Pixonic, y es triste porque lo más probable es que luego venga otro dron que va a dar 150. y vamos a tener la misma vaina de los leones que supuestamente ya Pixonic dijo en el pasado que estaban súper chetados, que había que balancearlos para que el juego se sintiese mejor, y sí se sentía mejor sin drones, y ya esto es triste, ¿sí? A mí me parece que esto es triste, que hay tantos puntos de defensa. Yo sé que vas a decir el Fenrir, pincelada, sí, yo sé, pero hay que pensar es en cómo afecta toda la jugabilidad, porque estos drones vuelven sumamente chetados a la meta, esa es la realidad, ¿sí? Ok, lo bueno es que esto va a ser temporal, no dice, ojo, no dice cuál es el tiempo de recarga o cómo funciona. Si esto tiene 15, 20 segundos de tiempo de recarga, te he hecho un cuento que vamos a volver a tener robots imposibles de matar con drones sumamente fuertes. Me va a dar también, ojo, otra habilidad, daños adicionales 7%, pero aquí me dice que el efecto es permanente, ¿sí? O sea, voy a tener un aumento de 100% todo el tiempo. Está chido, un poquito de daño, pero vamos a ponernos a analizar. Me va a dar más durabilidad, ¿sí? Puedo recuperar vida, como quien dice, puntos de defensa me va a dar y también voy a hacer daño. O sea, ya es un dron que hace muchísimas cosas. Y eso es otro punto que quiero dejar claro por si Pixo ve alguno de mis videos. Habían dicho que el balance de los drones iba a ser para que las personas cuando vean un dron fuese mucho más fácil identificar qué hace. Y joder, ya esta vaina hace de todo. Lo que falta es que te dé sigilo y ya digo, joder, está súper chetado. Sí, vamos a ver la última habilidad. La última habilidad me dice que me va a dar un aumento de daño del 5% y el efecto puede aplicar varias veces el límite, o sea, me imagino que se puede acumular 10 veces, según allí es lo que yo me imagino, 10 veces el efecto, que sería como 50% más de daño, y aquí dice, el efecto permanece activo continuamente, o sea, que se acumula hasta 10 veces máximo. Es lo que yo entiendo. Fíjate que nerfearon al dron Kestrel, que hacía algo más o menos semejante, acumulaba mucho daño, podías hacer mucho daño. Y ahora sacan un dron que va a hacer lo mismo, pero te va a dar puntos de defensa y aparte vas a poder recuperar vida. Pixonic, de verdad, yo no sé por qué sacar cosas que van a terminar desbalanceando el juego demasiado. Está bien que saquen un dron enfocado en defensa, súper bien. Otro dron enfocado a hacer daño, súper bien. Pero un dron que haga de todo causa desbalance, ¿sí? Siempre tiene que haber un punto de balance entre las cosas nuevas. Como el Ochocochi, tiene mucha velocidad, tiene mucha durabilidad, tiene mucha capacidad de hacer daño. Eso provoca desbalance. Y el tiempo de recarga de la habilidad es muy corta, provoca más desbalance. Es así. Así de sencillo. Si el robot va a tener mucha vida, hacer mucho daño, debería no tener buena velocidad. Es cuestión de balancear las cosas. Les quería mostrar esto porque, bueno, llevo mucho tiempo sin jugar Test Server y no te deja jugar, fíjense, no te deja. Yo me puedo meter y no te deja. Bueno, antes de comenzar el video no me dejaba. Eso sucede porque todavía el robot no está listo para ser probado en el Test Server, ¿sí? Quizás si me pongo otras cosas sí me deje probar otros ítems o el titán nuevo, pero por lo general cuando no me deja entrar en batalla es que algún ítem no está disponible en el Test Server y lo único que hay nuevo acá en este hangar precisamente es el robot. Ya me quité el dron nuevo, cambié los drones y seguí así, ¿sí? Está bugueado, prácticamente está bugueado el Test Server con el robot nuevo. Nos vemos en un próximo episodio, mi gente, que la sigas pasando muy bonito. Bye bye.